Hola a todo el mundo, bienvenidos a los Raider Games. Yo soy David y os traigo un directo del nuevo juego del canal, el Gold Rush o la Fiebre del Oro. Espero que os llame la atención. Os digo una cosa, hay que tener mucha paciencia con este juego. Hola Gemma, hola Doria, muy buenas. Espero que se me oiga muy bien. Bueno, esto es el mapa. Os voy enseñando. A ver, espero que no se me haya petado el juego. ¿A que se me ha petado el juego? Ay Dios, a que se ha petado el juego. Se ha bloqueado el juego. Se ha bloqueado el juego, gente. Cosa del directo. Ayer no me dejó internet de hacer el directo. Hola Iván, saludos. Bueno, saludos a Eric Santos, de mi parte. A ver, ahora a ver si entra. Iniciamos la partida. Buenas, Rafael. Que me ha hecho una buena petadita aquí. De las guapas, ¿eh? Realmente estoy con los fallos en los directos. ¿Quién dijo que hacer un directo era fácil? A ver. Un momento. Imagen de Gold Rush fuera. Gold Rush. Jugar. Venga. O sea, que se vuelva a cargar. A ver. Que soy guapo. Joder, Gemma, pues muchas gracias por el piropo. No sé, yo me veo. Yo soy del montón. Hola, Rex, muy buenas. Pues bueno, estamos en Gold Rush. Vuelvo a iniciar otra vez, bienvenidos. Y bueno, ahí va a decir en versión resumida que aquí tengo. Pues puedo entrar y enterarme de muchas cosas. Esto es lo que tengo que hacer ahora en el principio, pero bueno, antes de nada, bueno. Este es mi coche, bueno, estoy jugando con mando, se puede jugar con mando y con teclado. Sí, tengo el farming comprado, Rafael, lo tengo que probar todavía. Muchas gracias, Exnanus03. Y bueno, eso es configurarlo y ya está. Aquí podéis ver cuando estás fuera de la camioneta, el movimiento y lo que puedes hacer con cada teclado. Cuando entras dentro de la camioneta, pues cambiará y lo que puedes hacer dentro de la camioneta. Y bueno, vamos a ir arrancando. Arranco, voy a cambiar esto. Prefiero desde aquí que se vea bien. No, el freno de mano estaba aquí. Y bueno, primero lo que tengo que ir es al banco, que es lo que me ponía ahí antes al principio. Y tengo que quitar. Epa, me he equivocado de botón. Y tengo que comprar la parcela donde voy a empezar. Y os doy un consejo, cada vez que lleguéis a un sitio, parar el motor, echar el freno de mano antes de salir, porque consume gasolina esto. A ver, banco, uso. Vale, se ve que no hay dinero. ¿Qué tengo que hacer? Alquilarlo. Lo alquilo y voy a, que estoy aquí, voy a pedir un préstamo de 2.000 euros. Pedir préstamo. Préstamo pedido. Por si acaso, bueno, ya. Porque va a hacer falta dinero. Vale, lo tendré en cuenta. Bueno, vamos a ver la parcela que me he comprado. Arranca. Quita el freno de mano. Tiene luces también, el de la camioneta, para que veáis. O sea, que también se puede jugar de noche. Ayer estuve probando un poquito a ver cómo iba, para plantearme un poquito a ver cómo iban los mandos. Voy a enseñar antes de hacer nada, antes de empezar de hacerlo, la forma que es empezaros, cómo extraer oro de la forma. Espérate, que me estoy yendo por donde no es. Es que me pongo a hablar y se me va el santo cielo. La forma más lenta que hay, una de las formas lentas. Luego os enseño lo que hay que comprar, lo que te indica que hay que comprar y cómo conseguir el oro. Y todo, pero bueno, hay una forma que es bastante lenta que os la quiero enseñar ahora. Antes de ir a comprar todo, y yo os lo enseño. Y bueno, habéis visto el camión, la camioneta por dentro. Esta es la camioneta por dentro. Pues cuidado, es fácil de que trompees con la camioneta, es muy fácil. No se puede poner el bloqueo de diferencial, que es si veis abajo a la derecha, eso verde que se ha encendido. Te ayuda a pa que patine menos la camioneta, pero
Vamos, que como cojas velocidad y entres en una curva muy rápido, trompo asegurado, ¿eh? No lo puedo decir yo, porque esto bota. Bota mogollón. Vale, ahora es aquí para la izquierda. Ya, ya me estaba yendo largo. La entrada al sitio, a la parcela que he comprado, se las trae. Se las trae. Menos mal que creo que la maquinaria no la tienes que traer tú, porque para hacerla pasar por ese hueco de ahí es flipante. Bueno, os voy a enseñar la parte que es lenta. Bueno, esta es mi parcela. Voy a frenar. Voy a salir mejor y os lo enseño así un poquito, así por encima. Esta es toda mi parcela, todo esto es mío. Todo esto he alquilado yo, ¿veis? Tenéis que poner freno de mano si no se va el coche. Ahora está yendo. Lo de la derecha. Lo que te recomienda, lo de la derecha. Sí, algo tengo antes. Sí, he visto sus vídeos y le debió salir una pepita grande. A ver. Freno de mano. Apagar motor. Voy a quitar el bloqueo de diferencia. Bueno, el bloqueo de diferencial no se quita cuando quitas el freno. Bueno, vamos a hacer la versión lenta. Os voy a enseñar la versión lenta. Hola, Nemonus. Hola. Sí, es desde cero, sí, Javier. Lo estoy empezando desde cero. Ayer hice una primera toma de contacto, pero he borrado la partida. Porque quiero hacerla entera con vosotros. O sea, lo que es todo el progreso es con vosotros. Bueno, cogemos esto. Os voy a enseñar primero la versión lenta. Luego está la siguiente versión, que es un poquito más rápida, pero sigue siendo lenta. Esto lo dejo aquí. Tengo un cubo. Igual no tengo el cubo. Igual necesito comprar un cubo. A ver. La batea. Ya no me acuerdo si era con el cubo o sin el cubo. Ah, necesito el cubo, es verdad, porque hay que echarle el agua. No lo puedo echar desde aquí, o sea, me hace falta el cubo. Por mucho que lo tire aquí, no se llena. Hace falta un cubo para poder llenar este de la batea de agua. Bueno, pues ya que voy a ir para allá, pues voy a comprar lo que hace falta, lo que me dice aquí. Lo que me dice en el diario. Viene en inglés, el juego está en español, pero lo jodido es que esto, que es lo que más me revienta, viene en inglés. Pero bueno. Sí, Susan Kilo Nemonus. Y ha visto que esto va a ser muy tedioso, muy. Bueno, pues voy a comprar todo lo que me hace falta. Voy a ver si de un viaje soy capaz de meterlo todo. Ahora. Soy capaz de meterlo todo dentro de la camioneta. En un viaje. Se me olvidaba que necesitaba el cubo. Necesito el cubo. Mira, os voy diciendo. Se necesita unos cubos. Que ahora os enseño. La batería. La batería la tengo. Ya os digo yo que por aquí, por pasar, se te va a quedar medio millón de veces. Necesito. Bueno, os voy a ir enseñando. O sea, la batería, el cubo ese de metal, cubo de plástico. Necesitamos gasolina, necesitamos un generador. Bueno, ahora lo vais a ir viendo, vais a flipar todo lo que hay que comprar. Pero antes de nada, antes de montar todo eso, ya os digo yo que primero os voy a enseñar la forma más lenta que hay de extraer lo que es el oro. La forma más lenta y con la maquinaria que voy a comprar ahora, no es que seas vil niño, pero vas más rápido. Sí, hay que. Hazte caso, ciquillo. Que para eso me he pedido un préstamo de 2000. ¿Veis cómo es fácil trompear? Sí, que me he pedido. Generador para extraer el agua, Nemonus. Ahora verás. Sí, tengo entendido que sí. Sí, tengo entendido que sí. O sea, han cambiado cosas, han mejorado cosillas. Tranquilo, Nemonus, ten fe en mí. Tú ten fe en mí. Que paso me he pedido el préstamo. Esto era aquí. Venís aquí a esta tienda. Mucho gastas ya, pues préstamo de 2000. Lo máximo que te permite. Freno de mano, siempre se me olvida que es en el botón. Salimos y bueno, a ver. Vamos a abrir esto, se puede abrir.
No, no, la pala ya la tienes, Nemonus, mira. Pala ya tengo. Yo si le doy al joystick, presionando el joystick, se cambia mano, pala y linterna. Vale. Vamos a ir comprando. Estos son los cubos a los que me refiero, cubos. Necesito a comprar un par de ellos. Agregar. Bidones de gasolina. Bidón de gasolina. Epa, saltas. Me voy a comprar un par, por si acaso, para tener. Ay, os digo, hay que rellenar los bidones de gasolina cuando se va al. No te lo dan lleno, vale. Hay que comprar una manguera de agua. Y una manguera de agua delgada. Espera. Agregar. Vale, ahora hay que comprar una de estas. Una extensión para batea de mesa. Concentradora. Una. Núcleo para batea de mesa concentradora. Una. Y estos tenéis que fijar bien que tenga este tubito de aquí para poder meterle el agua. O sea, bomba para batea. O sea, porque tienes batea sin bomba y bomba para batea. Vale, pues lo cogéis. Igual es que tengo el este ya entero. Hombre, seguramente que llegará un momento. Bueno, igual es que está todo esto. Vale. Igual es que está lleno. Vale. Todas mis cosas en la parte fuera. Esto me indica que tengo todo esto en la parte fuera. Todo lo que acabo de comprar. En la parte fuera, vale, es que está todo esto lleno, ¿veis? Todo esto está aquí. Ahora pues voy a ir, me tengo que ir cogiendo, coges. Pego un brinco. Otro brinco que no ha sentado bien, espérate. Ahí, a ver. ¡Hijo! Ahí. A ver, aquí más o menos. Lo dejo caer. Y listo. Vale, el siguiente. A mí me gusta esto que tengas que cargarte tú los propios artículos que compras. Aquí, no. ¡Ey, no! No, no lo he probado. Lo intenté al principio, pero. Cambié de idea en el momento en el que vi que podía utilizar el mando. Para mí, como el mando es más cómodo. Lo veo más cómodo. Para mí es más cómodo con el mando. No sé vosotros, pero para mí, por lo menos, sí es más cómodo con el mando. A ver, aquí al fondo. Para abajo. Los cubos. Ya os digo, igual al principio resulta igual un poco. Un poco, a ver. Si no estás acostumbrado a este tipo de juegos, un poco tedioso. Y Nemonu se ha picado y se ha puesto a jugar al Gold Rush. Hola, Miguelito. Sí, sí, con el partner, dices. Ya me gustaría a mí. Pues este y el Farming Simulator me compré, Miguelito, así que. Venga, otro cubito aquí. ¿Cómo entran tú los cubos? Y creo que lo último lo voy a dejar para el final, porque lo quiero dejar a lo que es al final, o sea, la parte trasera del todo de la camioneta. Para luego ir a echarlo. Se ha picado, sí. Para luego ir a echar la gasolina de los cubos. Voy a coger, comprar la bomba. Bomba para batea. Agregar. Y ahora hay que comprar. Esto de aquí era, ¿no? Alfombrillas para batea. ¿No? Si no me equivoco. Sí, alfombrillas para las alfombrillas para batidas. Que hay que comprar cuatro. Hay que comprar cuatro. Me ves si me vigilas, vale. Estás vigilando al jefe. Cuatro, agregar. Y creo que. Ah, sí. Poner un cubo dentro de otro, te ahorrarías espacio, ya te digo. Y hay que llevar, comprar este de aquí. Bomba de agua pequeña. Una bomba de agua pequeña. Que igual me he equivocado yo y te he dicho generador y era.
No, 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 no. Estaría bien que lo pusieran, pero no, no, no hay. Vale, agregar. Vale. Uso. Comprar. Y me he fijado que, hostia, que poco dinero he gastado, ¿no? Tengo $1.504 todavía. Vale. La bomba. No sé si me va a entrar todo esto aquí. Espero que no se me caiga nada por el camino, vamos. A ver, espero que no, yo espero que no. Yo creo que con lo que acabo de comprar, de momento me da de bonus para subsistir. No, espero, no me tengo que dejar nada aquí porque si no la lío. Vamos ahí, venga. Poquito a poco, esto hay que hacerlo así. Con paciencia. Con buena letra. Sin prisa. Pero sin pausa. Ahí, venga. Ahora recojo esto. A ver. Oh, demonios. Se puede llegar a buguear, igual hay veces que se buguea. Otro que se ha enamorado del Gold Rush. Venga, venga. Qué cabrones, tú. Que queréis que entre números rojos. Vaya mala leche que tenéis. Ahora, llenar los bidones de diésel. Ya veréis tú qué hostia me van a pegar. Claro, yo con este tipo de juegos que hay que sacar pasta. Uy, yo soy muy. Epa, ha salido catapultado el. Yo soy de estos de ahorrar mucho dinero antes de gastar, ¿eh? Aquí me habéis visto pidiendo un préstamo, pero. ¡Uy! ¡No se cierra! ¡No se cierra! No me lo puedo creer. Es por culpa de este. Ahí, quieto ahí, quieto ahí. Quieto ahí. Se va a buguear. Se va a buguear y va a salir disparado. A ver. No me entra todo en un viaje, yo creo. A ver, voy a tener que. De voy a dejar un par de cosillas. Ah, vale. Vale. ¿Qué me has dejado así? Digo, joder, digo, aquí la gente que gana esto. Acabo de empezar y ya tenéis ganas de que me queden números rojos, la virgen. Aquí. Ahí, la manguerita. No entra todo. O sea, esto es demasiado para que. Voy a dejar eso ahí. Espero que no desaparezca. La que he liado, la que he liado en un momento. La que se va a liar, no, la que he liado en un momento. Pero hermano, fuera. Espérate, puedo salir por aquí. Ya que voy a ir, voy a echar los bidones de agua. Bueno, por si acaso, David, más vale prevenir que luego lamentar. Voy para allá. A echarle gasolina, los bidones. Porque hay que echarle gasolina. Luego la bomba de agua. Quito parado. Oh. Me he pasado un poquito. ¿Quién? ¿Quién va a pasar? Sorpréndeme. A ver. Parar. Freno de mano. Fuera. En las campanadas. Uno. Y dos. Y. Epa, no. Ahí. Hasta arriba, venga. 20 galones, repostaje. Siguiente. Uso. Repostaje. Jeje. Está el juego muy bien, muy bien, muy bien. A ver. ¡Epa! No sabía yo que se podía. Mira, una cosa que he descubierto. No sabía yo que se podía abrir el. Eso. Cierra tu sésamo. Sí, pero antes de ir al. Tendré que pasar por el herrero, ¿no?
fuera. Bueno, voy a llevar esto y vuelvo a por lo otro. Los viajes. Vale. Desactiva lo que he diferenciado. Bueno, da igual porque me voy a meter ahora en el. Aquí, que sí, que sí, que sí, que ya sé. Pero ahora me voy a meter por la tierra, que ha sido un momento solo, lo que. Ah, vale, ya te he instalado la primera parte de la fibra. Pues la primera parte, pues a mí cuando me instalaron todo a la vez. Madre mía, me pongo a leer y me he chocado. Me he puesto a leer los comentarios y me he chocado. Bueno, hoy va mejor de FPS. Ayer estuve jugando y me iba fatal, no sé. Pues será, depende de cómo esté el día y tenga ganas de ir al juego. Y cuidado que casi trompeo. Hombre, mod, lo que pueden crear son maquinaria. Maquinaria es lo que yo creo que sería lo suyo, pero bueno, a ver. Por lo que he visto por ahí, está bien surtidito de maquinaria este juego, ¿eh? Ven ahí. Y. Freno de mano, yo siempre tiro de freno de mano cuando llego. Soy un bestia. Voy a quitar. Voy a ir dejando esto por aquí. Pues no sé, de eso no me he fijado si tiene workshops. Workshop, que me diga. Pero bueno, no me he fijado, no, de eso no me he fijado. Esto aquí. Epa. El diésel. Ahí, uno. Me faltan más terrenos, pero creo que se pueden alquilar más. No sé si se pueden alquilar dos o tres más, aparte de este de Monus. Este lo voy a guardar en la tienda para que no moleste. No, aquí. ¿Cuánto me ha costado? Pues... ¿Cuánto ha sido? ¿Cuánto me ha costado? Joder, lo compré ayer y se me ha olvidado, tío. Esto lo voy a dejar por uno aquí. Y el otro lo voy a guardar porque solo me va a hacer falta uno. Ah, vale, no tiene huesos, pero por lo menos de momento. Vale, vale. Gracias por la información, Javier. Ah, bueno, a ver, vale, vale, vale. Vale. ¡Yeeja! Otro. Creo que ese cubo lo voy a guardar en la tienda porque con uno me vale de momento. 13,90. Sí, 3, ¿verdad? Sí, 13,99. Y por ahí creo que también me costó el Farming Simulator. Me lo compré todo descontado. Unos 30 y pico pavos me gasté ayer en los dos juegos. Este aquí. Mejor me subo porque igual se buguea y todo. Epa. Voy a coger esto antes de nada. Ahí están los cuatro. Madre mía, no hace más que comprarte cacharros, hijo. No hace más que comprarte cacharros, David. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanta cosa? La avaricia rompe el saco. Algún día ya verás. Sí, lo he visto. Lo acabo de ver hace nada. El anuncio del DLC de Italia, sí. El tráiler, mejor dicho. Está precioso, 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 precioso Italia. Madre mía, qué pasada. Está todo, ¿no? Ya que estoy aquí, antes de ir a por lo demás, os voy a enseñar la parte lenta de sacar el oro. Esto primero hay que llenarlo de agüita. Lo dejamos aquí.
Cojo el cubo. Cojo el cubo. Lo lleno de agua. Del agua a la batea. Lo echas. Dejamos el cubo. Cojo la batea. Una consola portátil. Ahí es una consola portátil. Ahí es una consola portátil. Me ha gastado el dinero. Ahora, metemos la batea aquí en el agua. Lo levantamos. Lo movemos un poquito. Con el joystick derecho del mando. Lo mueves, ¿no? Estáis viendo ahí como un punto, una bolita amarilla, ¿no? Vale, pues ahora vaciamos el agua. Voy a subirlo un poquito más. Ahí. Y ahora hay que dejarle que caiga. Pero con cuidado. Pues quieto, quieto, parado. Poquito a poco. Vale. Ahora os voy a decir. Le dais aquí para que os salga el inventario. Y tenéis la parte de arriba, batido de oro. Lo que pone, a mí lo que sería, en este de aquí, le dais aquí y os tiene que salir esto. Y tenéis que acercarlo y lo doy a la A y... Y ya lo tienes. Ya tengo 0,2. Ahora soy menos pobre que antes. Ah, vale. Bueno, sí puede ser una opción. Ahora, yo tengo que hacerlo hasta vaciarlo. Lo vuelvas a usar. Lo vuelves a echar. Lo dejas. Coges. Lo voy a vaciar, lo voy a usar. No lo voy a dejar ahí. Porque se puede perder. Venga, ahí, ahí. Y lo menea. Y lo menea. Y lo menea. Y creo que aquí, en este... Ah, vale, sí, lo estoy viendo. Ahí, ahí. Espérate. Voy a echar más para aquí. Ahí, ahí está. Medio escondido. Vale, mira. Quieto, parado. Quieto, parado. Y con un cuidado. Porque puedes perder la pepita. ¿Eh? Nos estás tapando el... No, si lo estáis viendo, si se ve, ¿eh? Ah, está encima del dinero. Vale. Ah, vale. Bueno, otro día lo cambio. Y no, y hoy ya no lo cambio. Ya lo siento. Ya otro día lo cambio. Vale. Esto está... Oiga, tengo 0,3. Este era pequeñito. Vaya hombre, por Dios. Vale. Otra vez aquí. Lo dejo en el suelo. Cojo el cubete. No. Todavía hay agua, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y no te caigas. ¿Tiene más? No, sí, tiene que haber más. Y se petó. Igual es que tengo que vaciarlo. Lo voy a vaciar. Vale, tiene una pinta el DLC de Italia con el parche, como tú bien dices. Sí, hay que vaciarlo, eso no lo sabía, mira. Algo nuevo que acabo de descubrir. Hay que dejarlo bien vacío, la batea, para poder utilizarlo de nuevo. Bueno, yo os voy diciendo, aunque no veáis, de momento voy 0,003 onzas, o sea, nada. ¡Hola, Rodman! Agacha el riñón. Y luego, tú tranquilo que... Luego me tocará agachar el riñón, tú tranquilo. Tiempo al tiempo. Primero os estoy enseñando la forma lenta. Y cuando voy a recoger el resto que me queda... No quiero perder... Y ahí, cógelo, vacío y fuera, venga. No, de momento no, 0,0, bueno, 0,5, no voy a decir todos los ceros porque si no me puede dar algo. Y vacío el cubo. ¿Veis, eh? Se tiene que quedar así el cubo para que quede vacío. Ya veo, aquí hay demasiado... Muchos expertos ahí, así que la gran mayoría ya sabéis cómo va esto. Habéis visto por ahí vídeos de muchos... Se ha hecho famosillo, el Gold Rush, Que el juego este yo creo que va a enganchar, Y listo. Lo cojo. Y este, otro más. 0,6. Bueno, lo voy a dejar aquí.
Esto voy a recoger lo que me falta. Y vamos a empezar en el modo más rápido. Más rápido que este, claro está. Y en el que te dejas más en lo mazo. Me estaba quedando seco ya. Ah, bueno, venga. Mira, todavía es de día, todavía puedo aprovechar la mañana y la tarde. Para montar todo. Y empezar a extraer, como dice Nemonus, a recoger lo demás, lo que no me entraba, Nemonus, lo que me he dejado allí. Lo que es la bomba y todo eso. Ahora lo verás, ahora lo verás. Nemonus, tú tranquilo. Qué paciencia, pequeños saltamontes. Hola, Mauro, muy buenas. Aro, voy a la tienda, que he dejado ahí cosas fuera, que no me entraba todo. No me cerraba la tapa, la camioneta. la pickup. Qué cabrón, el Rodman. ¿Qué dices? Oye, qué caga prisas que eres, Nemonus, tío. Qué presión me metes, macho. Acabo de empezar, que es el primer día, por Dios. Tranquilo, tranquilo, que ahora esto va a aumentar. Tranquilo, pues si me quedo números rojos el primer día, pues qué se le va a hacer. No presiones, no presiones, tío. Qué presión, madre, qué presión. Qué presión. Dios, me estresas, tío, me estresas. ¿Qué es con el otro, demonios? ¿Qué estrés de hombre? Como seas para todo igual. Vamos. ¿A quién le das la razón? ¿A Nemonus o a mí? ¿Qué estrés, por Dios? El banco no espera, pues que espere. Que no es dinero de verdad, por Dios. La Virgen. Luego al padre, cabrón. El cabrón que eres, Nemonus. Vamos, hombre, vamos. No veo. Ay. Qué estrés, hombre, ¿eh? No. A ver, ¿y si me pongo aquí? No. Bueno, sí. A ver. No soy capaz de meterlo bien, ¿eh? Ay, hasta el fondo. Ah, te digo, joder, es mi primer día, es que no me estresáis. Madre mía, el Nemonus, qué estrés de hombre. Por Dios, dame un respiro, por favor. Ya te digo, como sea para todo igual, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos, dale a darle caña. Venga, vamos a montar el equipo y a empezar a extraer. Que sí, que ahora me meto, hombre, si estoy aquí al lado, no seas cansino. Los jefes no están acostumbrados a trabajar. Ahora me estás ahí metiendo caña y el jefe tiene que ir poco a poco, tío. Ay, Dios. Venga, ahí. Cuidado. Y los coyotes que suenan por ahí, tío. A Ted, ¿eh? Y con el partner, qué maníaco con el partner. Yo no soy millonario con el partner. Oye, me han puesto la estufa en casa porque hace un calor aquí de repente, ¿no? Y esto parado. Hola, Julián. Ahora veréis cómo es doblar el espinazo. Hola, Emilio. ¿Cómo me pilla el cuello? Ahora me veis ahí y cantando y todo ahí. Doy el callo por dinero. Dinero. Cantando la de su dinero. Ahora es como cuando se me empieza a pirar la pinza, vais a flipar. Buah, pues yo qué es que le haga si todavía no hay. A ver. Fuera. Fuera. A ver, menos por fuera, vamos a montar el chinguito. Mira, jefe, qué cabrón. Mira, jefe currando.
Jefe currando y ya le están estresando. Desde el primer día ya me están estresando. Emilio, diles algo, diles algo. Dile algo a este Nemonus que me estresa. Desde el primer día ya me está estresando entero, vamos. Qué presión, qué presión. Vale, este... No se ve por dónde uno va cuando lleva esto. Uso... Uno... Ya vendrán los suscriptores, hombre, David. No hay prisa. Sí, tengo la fiebre del oro. Tú lo has dicho, Emilio. Tú lo has dicho, la fiebre por el oro. La avaricia rompe el saco. Hay que ganar dinero, hay que hacer más grande la empresa del RG Logística. Vale, ahora este. Aquí. Arriba. Ahora las alfombrillas que he comprado las tengo que ir poniendo de una en una. Que esto es para recoger el oro. Epa. Una. Dos. Joder, para dos paseos que me he dado ya estoy diciendo que estoy perdiendo dinero en gasolina. La virgen. Vale. No. No. ¿Y dónde ha caído ahora? Se ha caído debajo. Dios. A ver, quédate ahí. No. Me lo estoy liando, eh. A ver ahí. Joder, vamos, vamos, vamos. Qué exagerados que sois. Se lleva la empresa en viento popa. Lo único que gastamos dinero en gasolina porque nos acabamos perdiendo todos. Pero por lo demás. A ver, esto. Así bien puesto está. No. Me quiero colocar de otra manera diferente. Me voy a colocar. Tal que aquí. Vale, vamos a echarle la sofa. Antes de nada. Vale, lleno. Opa, que se ha quedado y creía que me volvía con él. ¡Oh, de madre mía! Estáis hoy triquitones, criticones hoy, madre mía. Madre mía, qué onda crítica hoy, que ni siquiera pone. ¡Oy, oy, 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 oy! Madre mía. Bueno, vamos a ir poniendo las mangueritas. Vale, en esta hay que ponerla. En la de que pone. In. Que es esta de aquí. In. Y. Al agua. Que te agrega al Facebook. Para. Y esta va. ¿Dónde estabas? Aquí. Hacia. Aquí. Perfecto. Ahora es cuando empieza el ruido. Ya te digo, parecéis unos viejos aquí criticando. Hay que darle este para arrancar y este es para parar. Filtro. David, qué filtros. Bueno, pues toca, ahora toca del tajo. Cojo la pala y a empezar a trabajar. A acabar y a palear, venga. Si se rompe el filtro, pues ya se compra uno. Seguro. Paga bien el nuevo, venga. Y esto pues seguramente que sea muy, muy tedioso y un pelín aburrido de ver, pero bueno, es lo que toca. Hasta que no salga la empresa grande, pues... A ver, esto hay que tener mucha puntería. Bueno, veis ahí que se va llenando. Veis ahí que van cayendo las pepitas de oro. Tranquilos que no se caen para el agua, se quedan en la alfombrilla. Ayer estuve un buen rato, David, tío, y no se petó nada, tranquilo. Si se rompe, pues ya se romperá, hombre. Hola, Gamar.
Sí, lo que gana aquí para pa el DLC de Italia, tú lo has dicho. Ya podría, ¿eh? Joder. Venga ahí. Dale caña. Trabajo por dinero. Se ha ido por... Yo sí, está muy bien, joder, mira. No estoy pasando teta. Trabajo por dinero. Por dinero. Ahí, venga. Epa, no te atasques. Maldita sea. Venga, ahí. Dale caña. 5% llevamos ya. Bueno, luego si esto, si se tiene una excavadora, pues me imagino que irás más rápido. Esto va así. Lo del oro lleno, me imagino que es. Lo que se va llenando. Las alfombrillas. Lo que se llena las alfombrillas, tu muerte. Dale, dale. Yo trabajo por dinero. Vamos a sacar dinero para los nuevos escanias de la empresa. La 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 la. Aquí, bueno, si veis que esto se os hace tedioso, pues ahí podéis empezar a charlar entre vosotros y darme conversación a mí. Ya se ha atascado, vamos. Tú lo has dicho. Ahí lo ha dicho Agamar, ¿eh? El que no venga a los convoys castigado aquí. A picar tierra, a acabar tierra, a sacar oro. Creo que puedes acabar un poco chaladuras con el ruido de la bomba de agua, pero bueno. Tengo la sensación de que esa ha sido una palada muy pequeña. Sí, ya me estoy fijando. 8% Nemonus, tranquilo. Trabajo por dinero. Ahí, ahí. Por dinero. Ahí. Ahí, venga. 10%. Aquí hasta que, bueno, hasta que por lo menos... A ver, ahí. Trabaja los fines de semana, igual que los sábados me toca trabajar a mí también. Y sin filtro pierdo cantidad de oro. ¿Dónde pierdo cantidad de oro, David? ¿Qué filtro? ¿Qué me cuentas, David? Me estás volviendo loco. Qué grande. Steven Gamer. Qué cabrón. Qué cabrón en el mono. Que no lo hago bien, ¿por qué no lo hago bien? A ver, Nemonus. Bueno, ahí está muy... Poco la obra no, pero venís a donde yo trabajo y bueno, podéis flipar. Pero qué máquina, pues se lo paras y ya está, David. Tú pocas bombas de agua has utilizado, me parece a mí, ¿eh? Encima es nueva la bomba, pues ¿cómo se va a romper ya? Vamos, pues todavía queda para que se rompa, David, qué ansia. Imagino que al que se lo rompió aprendió así. Sí, lo compré ayer, Mauro. Ayer yo vi la hoja que estaba en oferta ya Steam. Hasta el 28 de noviembre lo compré, tanto el Gold Rush como el Farming Simulator. El Farming igual el domingo me hago un directo. Pues que se rompa, David, no voy a ir, tío, no voy a ir. Déjalo, ya, pues que se rompa.
Toda la vida se tiene que romper, y si te compras el filtro, pues el filtro se acabará rompiendo y tendrás que comprar otro filtro nuevo. Esto funciona así, David. ¡Epa! Vaya, hombre. Qué chorrimamé de palada, ¿no? ¡Vaya vergüenza de palada! Pues si se rompe, pues ¿qué se le va a hacer? A ver, pues si es que se tiene que romper, pues claro que se rompe, ya sé que se tiene que romper. Se romperán las cosas, me imagino. Ya, crearé. Tranquilo, poco a poco, poco a poco. Primero tendré que aprender a jugar al Farming Simulator. Ya jugaremos todos. En alguna partidita. Es un poco difícil, eso para ver Mini Lost, primero tengo que encontrar una novia que me quiera aguantar. Una novia, una mujer que me quiera aguantar, no una novia. Y de momento de esas no hay. Mira, yo digo una cosa, venís donde yo trabajo, veis a mi jefe trabajar y flipáis, y flipáis. Y flipáis, y flipáis. Y flipáis cómo trabaja el jefe del prima, y flipáis. Lo flipáis en colores, ¿eh? Os lo digo que flipáis en colores. Flipáis en colores. No me río mi suerte, porque minero era así. Claro, si todo al final se acaba rompiendo. Soy minero. Ah, bueno, sí. Ya, vale. Me imagino que ya es lo que quiere decir de muerte. Soy mineiro, te fleco mi corazón con pico y barrena. Soy mineiro. Esto se os va a hacer un poco tedioso, ¿eh? Pero bueno. Gasolina, ¿cómo vamos de gasolina? 39%. Tú tranquilo, que si me quedo sin gasolina tengo ahí otro bidón, que paso he comprado dos. Me imagino que te avisará, que te pondrá como lo de la camioneta ayer, que estuve probando esto. El nivel de gasolina de la camioneta está bajo. Me he dado un rojo. Ah, pues sí, mira. No sé, será lo del agua. Me mueve. Ven aquí. No sé, sigue en rojo esto. No sé, yo creo que me he perdido de lo que estáis hablando ahora. No, bueno, yo no veo nada que esté mal. Está en rojo, pero no sé. El filtro de la manguera. A ver. Dice Nemonus el filtro de la manguera. La roja, de la manguera roja, dirás, porque otra cosa. A ver. Me mete en la boca de la manguera. Hostia, tú. ¿Me estás diciendo que tengo que ir a gastar más perras? Me tengo que comprar un filtro para la manguera. Tócate los pies. Pues venga, vamos a comprar un filtro para la manguera antes de que salga de noche. Un filtro para la manguera. Ahora me lo dice. Mira que no me podías haber dicho cuando estaba ahí, ¿eh? Marrano. Vuelta al freno de mano. Freno de mano. Qué mala leche que tenéis. Vamos a dejar que pierda dinero. Vamos a dejar que rompa las máquinas. Qué mala leche tenéis, ¿eh? Qué poco me queréis, ¿eh? Qué gente. Claro, como soy el jefe. Como soy el jefe, al jefe hay que darle caña. Qué malo sois, eh. No sé, hoy hace más calor de lo habitual aquí en mi habitación. Qué raro, estoy una sudada encima.
Vale, entrando a la izquierda. Vale, en un momento. Un poquito. Como trompea, como se va de culo. Como se va de culo, señoras y señores. La tumba ya tiene nombre, qué mala leche. Qué mala leche tenéis. No tira la pickup. No hace nada, no voy a ser aquí que me trompé. Y la lié. Me trompeo. Entra muy fuerte. No. Entonces me equivoco, siempre le doy al freno de mano, ¿eh? A ver, el filtro de la manguera roja. El filtro de la manguera roja. A ver, ¿dónde están aquí los filtros de la manguera roja? Propulsores. Gato. Piñón. Diente. Filtro de combustible. Filtro de agua, será esto, ¿no? Este es, ¿no? Me he hecho un trago de agua, voy a esperar. Cuando entres al Farmen hay una pickup que es igual pero en blanca. Ah, vale. Vale, pues compraré una. Agregar. No sé, ya te digo. Ya, ya la he comprado. A ver, falta algo más. Algo más, hay algo más que comprar. Para que no me volváis locos. Comprar. Venga. Vamos, como si hubierais sabido todos ya. A este juego lo que le hace falta es un tutorial, ¿eh? Por lo menos para los primeros compases. ¿Ha entrado, no? Sí, ha entrado. Venga, entre. No, porque no me dé la brasa con la que tienes la que diferencia conectado. Conectar el bloque diferencial. Ah, sí, hay un tutorial, pues no sabía, Mauro. Bueno, ya da igual, ya. Ya de perdidos al río. Yo tenía que estar nada más iniciar el juego, no dándole escape. Igual hay gente que ni sabe que está dándole escape, como yo, por ejemplo. Joder, con lo que me escaqueo. ¿Dónde me he escaqueado? Si no me he escaqueado, he ido a comprar lo que me habéis pedido, que sois unos pesados. Compra, compra, compra. Trabaja ya, trabaja ya. Oye, que soy el jefe, ¿eh? Aquí el jefe trabaja cuando quiere. Me va a hacer de noche enseguida. No voy a venir. Me he sacado muy poco oro. Epa. ¿Qué hostia le he dado al coche? Va a trompear la que me acabo de marcar. Vamos al coche, voy a hacer una cosilla. Antes de nada, ¿qué es esto? Me estaba flipando, yo. ¿Qué cojones me ha salido ahí? Vale. Voy a cogerlo. A ver, el filtro de la bomba de agua, la manguera de agua, por Dios. A ver, fuera. A ver. ¿Dónde hay que poner esto? ¿Aquí? Sí. Uso, venga. Lo cojo. Al agua. Arranco. Vale, ahora está en verde.
Bien, ya podéis vivir tranquilos, en paz y en armonía. A ver, continúo. ¿Cuánto estaba esto? 26%, venga. Vamos a darle caña, es que me entretenéis. Venga. Darle caña. Trabajo por dinero. No, 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 no. Soy mineiro, temple con mi corazón, con pico y barrena. Era 28%. Vamos a dejarnos aquí el lomazo, venga. Quiero una excavadora y acabo de empezar. Monos de capataz, más que capataz, negrero. Madre mía, tú, el demonio. Dais un poco de poder a los trabajadores y se convierten en negreros, ¿eh? Soy mineiro, te emplea. La había dado a uso. Te emplea mi corazón con pico de barrena. 29%, venga. Te canto bien, dice. Vamos, sí. Ahora seguro que estará lloviendo y todo. Vamos ahí, dale caña. Quiero oro. Quiero mucho oro. Y me queda pescado. Yo creo que tenía que haber empezado arriba y luego ir para abajo. En vez de abajo para arriba. Yo soy la hostia. Bueno, eso sí, los roperos cristales, vamos, vamos. El chiquitín ruiseñor. El 31%, venga. Vamos ahí. Qué hinchada, paletadas. 32%, venga. Venga ahí, muy bien. Vamos, David. Dale. Venga, otro más. 32%, venga. Sí. Vamos, hombre. Esto para eso. Para eso. Venga. Creo que le va a quedar lo bonito. Qué cabrones que sois con lo de la tumba, ¿eh? Y yo creo que sí, ¿no? Está cogiendo buena, bonita forma la tumba, como vosotros decís. Pues no sé yo, ¿eh? Soy bien grande, ¿eh? Si me muero ahora, van a tener que hacer una buena tumba, ¿eh? No os creáis vosotros que... Nada, 34%. Pues dale. Ves, menos mal que hay alguien, joder. Menos mal, Rosma, menos mal que tú velas por mí. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Menos mal si no es por ti. Epa, ahí nada. Poca historia. Yo que os estoy haciendo aquí una piscina olímpica. Desagradecidos está ahí en el mundo, ¿eh? Todos ahí diciendo que estoy cavando mi tumba. Que te quejarás que me estáis animando, pero estáis diciendo que estoy cavando mi tumba, cabrones. Tenía que haber empezado de arriba para abajo, en vez de abajo para arriba. Esto se queda aquí. Vamos, vamos, vamos. Una piscina olímpica os estoy haciendo. Para cuando acabemos las rutas de los convoyes, para venir a echarnos aquí a unos bañitos, hombre. Y si hago esto aquí, a ver. Sí.
para poder pasar mejor. Ahí. Qué cabrones con lo de la tumba, eh. Os ha dado fuerte, 38%. Venga, que ya nos queda menos para el 100. Pobres suegras, ¿qué os habrán hecho? Oye, mientras solo ponga eso y no haga spam de su canal así gratuitamente, vamos bien. Déjale. No sé, sí, a mí también me ha chocado cuando lo he visto. Venga, 39%. 40. A lo que queráis, piscina, jacuzzi, ya está. Una piscina tumba. Qué heavies que sois, madre mía. Yo callo por dinero. Por dinero. Vamos a llegar al sofá. 78%. Venga, va. Venga, 42%. No podía patentar la piscina tumba. Patente en trámite, piscina tumba. Un 44%. Qué cabrones sois. Vamos ahí, venga. Vale. Más. Venga, 46. Ya queda menos. ¿A qué enchufeda? ¿A qué te refieres, Emilio? Ahí más pillado ahora aquí descolocado. ¡Ah! Digo, ¿qué demonios este dice? Digo, ¿qué demonios está diciendo este montón ahora? ¡Epa! ¡Qué ruina de palada esa! Ahí. No, 47, chicos. Ya queda menos. Ya queda menos. Venga, muchas gracias por pasarte. De muerte. Muchas gracias por la visita y por los comentarios. Ah, digo, ¿de qué? Vale. Digo, ¿qué estaba diciendo Emilio? Me he quedado. 48%. Vale, te patinas, tío. A ver, si me pongo de este lado. Sí, pequeñito. Qué cabrón el mono. ¿Cómo se está vengando de todas este? No. 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 Venga ahí. Yo me quedo por hasta el final solo para verme currar. Qué cabrón. Venga, 50%. 74% la gasolina. Pues por lo menos, porque hasta llenar todo lo que es las alfombrillas al 100%, parece que necesito hacer aquí, vamos, más que una tumba, parece que estoy haciendo aquí en el aeropuerto de Bilbao nuevamente.
Venga. Más. 92%, venga, ya queda menos. Ya os digo que esto igual se os hace un poco pesado. Esto ya que estamos haciendo un poco el mongi, yo creo. Venga ahí. 54. Sí, tienes razón, Monus, lo que acabas de poner, tío. Poco a poco, a ver, sin prisa, pero sin pausa, a ver. Tiene que haber alguna. Siempre en los juegos tiene que haber de este estilo tiene alguna parte tediosa, hombre. El aeropuerto del abuelo, ahí va, tú, qué jodido. Qué jodido el Emilio, mira tú quien lo dice. El más chaval de todos, de aquí, ¿no? Emilio. Qué majo el Emilio, eh. ...56%, venga. Ya queda menos. Ya queda menos. La 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 la... No. Ahí. Pues ya os digo, va a ser un poquito... Para los que lo estáis viendo, un poquito... repetitivo. Es que esto tiene que ser así. Me gustaría a mí tener una excavadora y poderlo llenar esto con la excavadora rápido. Uy, no me digas que esto se ha vuelto a petar. No me digas que esto se ha vuelto a petar el directo como ayer. Que no pase, por favor. Por favor, que no pase. Voy a guardar la partida. Voy a guardar la partida. No, pues sí, va bien. Va bien el OBS. No sé. Ya se ha vuelto a petar el juego. ¿Por qué se peta? ¿Por qué te petas tanto? A ver. Ah, por culpa de YouTube se me ha petado esto. El juego otra vez. Uy, no. Menos mal que guardó la partida antes de hacer nada. Yo creo que es YouTube que va mal. Porque esto me va bien a mí. Os digo que esto... A ver. Sí, va bien. El OBS va bien. Así que va la conexión de internet bien. Lo que va de culo es... A ver, voy a apagar la tablet y la voy a volver a encender. No voy a ser. A ver, voy a ir entrando al juego. No sé qué cosa más rara ha pasado. Qué cosica más rara que ha pasado. A ver. Vale. Yeah.
ha puesto sola. Ah, vale, que igual la he puesto sin querer yo hace un momento. Vale. Otra vez ha vuelto a petar. Es que no se puede. Me tienen manía en los juegos cada vez que hago directo últimamente. Vamos. A ver, perdonad. Ay, Dios. La Virgen. A ver, perdonad, Lo veréis ahora negro un momento, pero bueno. Vamos. La leche, joder. Vamos, ¿ahora qué? ¿Me quieres cargar? Ahora. A ver. Cargar. A ver, perdón por los problemillas. Perdón por los problemillas. Vale. Vale, ahí suena la máquina. Venga. Venga, darle caña. Ahora que ha vuelto, es operativo. No sé, hace un calor, tío, no sé. ¿Por qué, tío? Estoy acalorado. No sé. Tampoco es que haga calor en la calle, como para... Vamos, esta mañana a primera hora sí, pero ha cambiado la dirección del viento y otra vez está norte. Venga. Trabajo por dinero. Vale, ahora bien. Perfecto, gracias, chicos. Trabajo por dinero. Ahí venga. Tengo que encontrar una zona en la que pueda explotar bien. Bueno, ahora aquí. Hay que estar relativamente cerca. Ahí. Ahí, venga. 67%, venga. Ahí. Venga, dale. Voy a ganar, digo, mi suerte. Porque minero nací. Esto deberían de poder tener la opción de poderlo cambiar del auto, el equipamiento. Sí, yo creo que es eso. La palada con el mando tiene que dar una calor. Venga, ya queda menos. 30%, venga. ¡Vamos! ¡Vamos, que tú puedes! Chan, 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 chan. ¡Qué cabrón, Emilio! ¡Qué cabrón! Emilio, te voy a contratar a través de oficinista para aquí, ¿eh? Venga, 72%. Esto va ahora rápido, venga. Vale. Venga. Ahí. Vamos. Dale. Me queda menos. Ya las pepitas dentro de poco. Hola, Isa. Estoy en Edo, solo tengo 0,6. Al enseñar cómo se hacía de una manera, estoy ahora con la otra manera. Estoy con la parte más... Menos lenta. No estoy aquí dejándome el espinazo con la pala mientras los cabrones estos están riendo de mí porque dicen que no estoy acostumbrado porque soy el jefe. O soy el jefe de la empresa de la RG Logística. Me dicen que no estoy acostumbrado. Un pelín cabroncetes estos. Venga, 75%. Venga ahí. Dale. Venga. Otra palada más. Venga. Soy minero. Temple con mi corazón. Con pico barrena. Joder, qué presión me pega. Ya sé que cuando sean las 12, al cambiar el día, me descuenta el banco el dinero del préstamo y de todo.
Joder, qué ansia. Pues es el primer día. Si estáis pensando en los beneficios, mal asunto con vosotros, ¿eh? Mal asunto con vosotros. Vamos a sacar aquí el pico y la pala, cabrones, y dejaos de reíros de vuestro jefe. Ahí. Qué cabrones sois, qué cabrones. Venga, 77%. Qué cabrones sois. Aquí riéndose del pobre jefe que se está deslomando por la empresa. Para los nuevos Scanias, para el DLC de Italia. Qué cabrones que sois, eh. Venga, 78, ya queda menos, chicos. A ver, ¿cómo vamos de gasofa? 62%, venga. Venga. Que le veo agotado, qué cabrón es. Low Parker. Vamos. A la fiebre del oro. No, me he cogido palada. No, aquí no. Ya os digo, tenía que haber empezado de arriba para abajo. Venga, 81. Hostia, esta vez que rápido ha subido, ¿no? 81%, venga. Vamos, ahí. No. Tú eres el secretario. Emilio, tú no eres el tesorero, ¿eh? No, no seas jaladura. Aquí el tesorero soy yo. Aquí soy yo, aquí el Bárcenas. Vamos, hombre. Que lleva el botijo. Ay, Dios, qué grande. El botijo. Ah, vale, creía que no había. Pues ya se me ha hecho de noche, no viene un cagao. Bueno, que pero. Mirad, qué bonito. El cielo. Qué bonito está el cielo por la noche. Venga ahí. Vale, a ver si sacan multijugador. Sería brutal que este juego tuviera multijugador. Ahí que me juntarme aquí con Nemonus y compañía. Aquí he visto que aquí roba hasta el más tonto, pues me hacería un Barcenas en este juego. Venga, 90%, venga, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Pues ya podría. Ah, vale, que tengo un poquito. Una mierdecilla. No, aquí no. Veo que se me va a caer el aparato ese, como se iba acabando alrededor de él. Venga ahí. Dale. Vamos. Con las cestas de Navidad, Zagamar. Voy a sacar por las cestas de Navidad. 92, venga. Para los jamones. Esa obsesión que tenéis con los jamones. Yo tengo uno en Abidula en casa, lo fui a comprar el otro día con mi padre. Si queréis lo sorteo. Me cuelga mi padre, fíjate. Me cuelga mi padre si sorteo. Venga, 94, ya solo queda un 6%. Venga, chicos, que ya está. Y chicas. La tontería se entiende. Anda, qué cabronesos. Venga, un 5. Y nos vamos a poner a batear. En el momento que. Lo creo que me voy a poner de día. Aunque me. Mira, aunque me pongan números rojos. Es que no veo. Bueno, algo de luz hay. Para batear yo creo que hay luz. Algo se venga.
Suda 97, no te hagas de rogar. Ahí, ahora. Me llevan pidiendo los jamones casi desde el primer día estos cabrones. Mira, 98. Y uno más. 100. No, una más. 100. Ahora. Venga, a batear se ha dicho. Y soy capaz de salir de aquí. A ver. Pago 96%. A ver, el cubo muy lleno de agua. Vale, ahora dejo el cubo aquí. Recojo esto. Epa. Perdón. A ver. Hijo, ¿lo pillas? Uso, venga. Lo mojo, venga, bien remojado. Lo pongo. Cojo el cubo. Sí, sí. Tú lo has dicho, Emilio. Venga. Ahora hay que vaciar el cubo entero. No veo. En serio, me voy a poner a batear a oscuras. No veo. No lo digo en serio, no veo. No veo, no veo, no veo. No veo nada. Hay tres pepitas, tú. Me estoy jugando demasiado. Quieto. Y esa es gorda, ¿eh? Quieto. A ver, mira, ahí, quieto, 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 quieto. Ahí, una, a ver, de 0,6 paso a 0,71, sí señor, esa era gorda. De 0,71 paso a 0,72, esa era pequeñita. De 0,72 paso a 95, bien, bien, bien. Sí, sí, yo creo que sí, va a ser lo mejor, lo que tú dices, no, bueno, porque es que no veo nada. Al final voy a acabar perdiendo dinero. Bueno, vais a ver que me voy a pasar a números rojos. Porque veo que al final voy a perder dinero, que es lo que dice Monus. Amanecer. Vale. Ah, pues no. Ah, vale, ahora sí. Negativo. Sí, sí, sí. No, no, porque es que no estaba viendo nada, Nemonus. Es que estaba viendo que al final iba a perder petitas. Pepitas de oro y todo. Sí, sí, sí. Negativo menos 620. No pasa nada. Venga. Bueno, todavía sigue esto lleno. Esto hay que hacerlo unas cuantas veces, ¿eh? Por cada esto. Venga. Ese y suerte. Y sale otro gordo como el de hace un momento. O por lo menos que salgan tres. Me parece que hay algo ahí. Otros tres. Y estos tres también son gordetes. Uf, es que me da hasta mal rollo, tío. Es que hay tantos. Voy a probar si los puedo coger. Vale, uno. A 0,111. 0,147. Y ese no lo puedo coger. Sí, tengo todo el día para recuperar. Tú lo has dicho, Román. ¡Oh! He perdido uno. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Fuck! 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 Me ha acelerado. Me ha acelerado. Bueno, no pasa nada. Venga, si soy capaz de hacer una onza. Lo más rápido posible.
Espérate. Ahí. Vale. Otras tres pepitas. Pepitas, perdón. Quieto, parado. Hombre, ya, ya no, si tranquilo estoy. ¡Buah! ¡Qué salvada! ¡Qué salvada, tú! Acabo de hacer la salvada del siglo. A ver, de 147 a 191. Ese también era gordito. De 191 a 229. Vale, como he dicho antes, no lo vais a poder ver porque lo tapa la cámara y otro día lo cambio de lado. Yo lo voy cantando. Ahí. De 2.29, 2.35, bien. Vaciar. No, la. No, ¿de cuánto es la pepita legendaria? Porque no sé de cuánto es la pepita legendaria. Me están tocando unos cuantos grandullones. Ah, vale, que está vacío o está lleno. Ah, todavía quedaba. Uf, menos mal. Esa ha sido una salvada. Tú lo has dicho, Emilio, pero salvada épica, ¿eh? Buah. Pero épico, épico. 39 onzas, pues no sé. Lo estoy subiendo mucho. No te sabría decir, David. Quieto parado. Quieto parado. Voy a dejar ahí a ver si puedo cogerlos. Ah, bueno, yo poco a poco, hombre. De 2.39 a 2.77. De 2.77 a 3.20. De 3.20 a 3.23. Este era pequeñito. Venga, fuera. Sí, es la primera, sí, David. Vale, ahora sí está vacío. No, voy a probar por si acaso. Sí, está vacío. Me lleno de agua. ¡Yay! No te caigas, hijo mío. Vale, sigue lleno. Separo. A ver qué hijo. Vale, uso, venga, dale. Venga, Gamar, muchas gracias por pasarte. Ah, vale, ya está. Que creía que no me había dado. Perdón. Bueno, primer viaje. Venga, siguiente alfombrilla. Vamos a darle otra vez. A ver cuántos salen ahora. Veo uno, dos por lo menos. Para arriba. Pues echa cuentas, David. Yo creo que me ha salido alguna pepita de 30 y pico. Quieto, parado. A ver si los puedo recoger desde aquí. Hay uno. De 0.23 a 0. No, de 3.23 a 3.60. De 3.60 a 3.73. No está mal. Y a ver. Y de 3.73 a 4.11. No está mal, no está mal. Ah, 39 onzas, 39 onzas, va. Prisa no hay. Vale, disfruta del unboxing. Espera, es las 6 y media. Es que te pones aquí a hacer esto y es que se te pira el tiempo, pero volando, ¿eh? Ahí. Venga, vamos a ver.
Me parece que hay más. Mucho para adelante. Vacío. Otras tres pepitas. Veo que salen de tres en tres. Voy a intentar perder lo mínimo posible. Venga. 4-11 a 4-46. De 4-46 a 4-51. Y de 4-51 a 4-99. Venga, no está mal. Vamos avanzando bien. Venga. Otra vez. Venga, más. Me pica la nariz, por Dios. Venga, a seguir bateando. Venga, fíjate, ahí. Veo uno, dos y tres. Y creo que los tres son grandecitos. Cara de concentración al máximo para no perder las pepitas. Es que me da hasta mal rollo. Quieto, 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 quieto. Quieto, quieto ahí parado, quietos ahí parados, quietos ahí parados. Vale, de 499 a 530. 530, 559. Y este me va a tener que mover un poquito. Quieto parado. Quieto el gremio, no te escapes. Ahí. Y de 0, 5, no, 599, no, 559, 588. De 30 onzas, pero no tengo onzas, solo tengo 0.588 todavía. ¿Otro? Y la madre que parió a Peneque, hijos de puta. La madre que les parió, colega. Dios, ¿cuánto es su normal ahí en el mundo, la vida? Ay, qué cruz. Mi cruz nos ha ido a tocar como seres humanos, algunos. Venga, dale. Hola, Cristian. Ah, vale. Estaba flipando, digo, si todavía me queda. A ver, venga, vamos a vaciar. Quieto parado, quieto el gremio. A ver, quietos ahí. Ahí creo que los voy a poder recoger. Vale, de 588, 332. De 632, 349. De 649 a 676. Ah, vale, mi mono. Vale, venga, creo que voy a comprobarlo por si acaso. Vale, eso lo voy a poner más para aquí. Ahí. Vamos a llenar el agua. Venga, vamos a por la tercera alfombrilla, si no me equivoco, ¿no? Pues 30 onzas y nada, pues. No se puede dar esto vida, vamos. Me espero llegar a la onza con este. Por lo menos. Para poder ir y venderlo. Y poder tener dinero. Pero bueno, esto me imagino que era así. Estando jodido con el dinero una larga temporada. No, esta es la tercera, David. La cuarta es la de arriba del todo. Me parece a mí que no voy a llegar a la onza con esto ni de palo. Quieto parado. Quieto el gremio. Quietos, 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 quietos. Venga, 6,76. 6,95.
De 6.95 a 7.03 y de 7.03 a 7.64. Mira, esta era grande. Ah, sí, eso sí, depende del precio. Sí, eso también me he enterado. Sí, mira, queda uno. Ahí te lo indica. Sí, está muy bien el juego, Cristian. Yo estoy entretenidísimo, tío. A ver, ahí, para abajo, para arriba. Sí, ya sé que se... Sí, es que ayer estuve mirando un montón de cosas antes de poder iniciar la partida con vosotros, de monos. Creo que podéis vender el oro desde la tablet y todo. Quieto, parado, quieto. No quiero perder. Ahí, quieto, parado. Venga, de 7.64 a 7.65. Eso era pequeñito. De 7.75 a 8.15. Mira, este era grande. Y de 8.15 a 8.52. Este también era grande. Eso, pues para sacar el oro. Tienes que limpiarlo, Cristian, para poder sacar el oro. Vale, pues mejor al herrero y luego al banco. Bueno, no sé, se puede vender desde la tablet, pero bueno, si tú me dices que así, mejor. Vale. Sí. Ah, pues si tengo que ir al herrero primero, pues me da igual ir a hacerlo desde la tablet, que no. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja...? A ver, con esto poco, ¿vale? Ahora ya hay que girarlo para que salga. Ahora. Gracias, Rosma, por pasarte. Ya verás qué chula dejaré la piscina. Vale, quito el gremio, quito parado. Ahí, mira, perfecto. Se han colocado perfectos. Vale, de 8.52. 8.54, vale, ese pequeñísimo. De 8.54 a 8.84, ese era grande. De 8.84 a 9.40, será grande. Y hay aquí otro, mira, hay aquí otro, ¿no? ¿No es otro este? Ah, vale, vale, vale. Sí, 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 ya voy por la segunda hora de directo. ¿Qué pasa? ¿Ese no es... una pepita, que no me deja cogerlo? ¿Eso no es una pepita? A ver. Yo creo que no es una pepita. No, no era una pepita. Algún fallo del juego habrá sido. Venga, otro viaje más. Nada, ya estoy cerca de la onza. El cubo está vacío. Perfecto, venga. A ver si en este viaje llego a la onza. Vamos ahí. El mono se ha picado, se ha vuelto a ir. Hola, Emilio. De nuevo. Mira, estoy cerca de la onza. Quieto, quieto, quieto. Vale, gremio, parado. Otro gremio. Vale, de 9.40 a 9.78. De 9.78. Tienes mucha suerte, nunca antes habías visto nada parecido. Es la pepita de oro más grande que has visto en 40 años de minería. Espero que no sea solo suerte de los principiantes y lo uses sabiamente, para dejar de cavar con la pala y empezar a usar maquinaria adecuada. Comprueba que necesitas para poner en marcha la planta de lavado móvil y no te olvides para. No te olvides de la excavadora. Incluso me parece a mí que lo de la pepita esta le sale a todo Dios. Sí. Al de 40. Me parece a mí. La legendaria me parece a mí que le sale a todo Dios.
Porque veo que me sale a mí, le ha salido a más gente. Así que de legendaria tiene más bien poco. Eso te la da el juego. De legendaria me parece a mí que tiene más bien poco. Como si le sale a todo Dios, de legendaria tiene nada. Vamos a recoger esto de aquí. ¿El cuánto tengo? 40-0-0-28. Ahora voy a hacer esto. Comprar la maquinaria que necesito para. La pepita de legendaria, me parece a mí. Esa pepita tiene más bien poco. Ah, no, sí, acabo de recoger todo en Emonus y voy. Y voy y compro la maquinaria que necesito y ya acabo el directo y ya está. Así que tranquilo. Compraré, pues me imagino que una excavadora, porque me imagino que ahora. Sí. Compraré la maquinaria necesaria. Para irme al otro lado del. Quieto parado. Quieto gremio. Quieto. Vale. De 40 a 28. A 40 a 67. De 40 a 67. 40 a 84. Y vale, de 40-84 a 40-116. Venga, a ver si acabamos con el último cubo. Dale con alegría. Bueno, parece que ya está. Las tres pepitas. Punto parado. Punto parado. A ver, quieto el gremio. Ahí, quieto el gremio. Vale, de 40 a 116 a 40 a 154. De 40 a 154, 179. Y 40-204. Joder, otra vez, madre mía. Pues inglés esto. Estoy quedando sin agua, creo, ahí en la cubeta esta. ¿Me ha salido más aquí, en este? Hay tres, como siempre. Los veo grandes estos, ¿eh? Quieto parado. Así soy capaz de coger alguno. No, se han escondido todos. Quieto parado. Tiene su miga esto, ¿eh? Vale, uno. Vale, 40-213. 40-249. ¿Y el otro dónde está metido? Aquí, a ver si lo puedo coger. Y 40-292. Creo que es el último viaje. Sí, está el cubo vacío. Bien lleno. Bueno, igual lo de
Lo de la maquinaria lo dejo para el siguiente directo. Porque veo que ya voy a ir a las 2 horas. Y no quiero extenderme mucho. Hago el lingote, lo llevo al banco. Y pago mis deudas con el banco. Los préstamos y todo. No los podré coger. Vale, 1. 40.316. 40.354. Y 40.380. Venga, David, pues hasta otra. Pues bueno, voy al herrero. Hago lingote. Tengo entendido que el herrero se queda una pequeña parte de esto. Vale. Muchas gracias. Me tendré que echar gasolina al coche, pero bueno, cuando me lo pida. Lo que no sé es dónde está la casa del herrero. ¿Cómo se oyen los pajarillos por ahí, pillar, tío? Mola que se oiga la naturaleza. Combustible bajo. Pues antes me lo abro la boca, antes me lo pide. Pero quiero zanjar primero lo de la cuestión de el préstamo. Que casi me trompeas, colega. Cuidado, cuidado, que no quiero que trompee. Cargando. Estas cargas así son un poco el único fallo que le veo al juego. A ver, no vendas al herrero primero, le vendes del oro muy poquito. No entiendo, no entiendo, no entiendo lo que quieres decir, David. En casa del herrero, cuchillo de palo. Tú lo has dicho, Emilio. A ver, ¿dónde está el herrero? A todo esto. Mapa. Vale, está aquí a la derecha. ¿Pero qué me explicas? Le tendré que dar todo al herrero, David. No, le tendré que dar las 40 onzas. No le voy a ir dando poco a poco. Le daré todo. Aquí está, ¿no? Sí, ahí está, la casa del herrero. Freno de mano, fuera. Vale. Que sí, que yo he visto que la gente que lo dan todo, David. Pérdida, se queda 3 onzas él. Paso, paso de estar haciendo eso. Adiós. ¿Eh? No me digas que no me deja. Ah, que igual es. Si no tengo dinero. Tengo que pedir un préstamo. Tengo que ir al banco. A pedir un préstamo. Pues si le he dado a fundir y no me deja. Mirad. ¿Cómo que no? A ver, ¿en qué quedamos? Para que me lo funda tengo que tener $404, dinero que no tengo. ¿Pero se lo vendo entonces? Me vais a volver loco.
A ver, vender mineral. ¿Y qué le vendo? ¿Una onza solamente para tener dinero? A ver, vender. Vale, ahora tengo dinero. A ver, ahora. Le fundo el oro. Y está. Ahora, ahí lo tengo, bien. Bueno, ha quedado dentro. El freno de mano. Epa, calculado mal. Ya que se me ha quedado aquí atascado el coche. No me jodas que se me ha quedado aquí atascado el coche. Cuando pueda. A ver. Se me ha atascado. Ahora. Ahora te digo, tira de F7. Ya podría tener esto de tirar de F7. No, ya lo de gastar lo dejaré para pa otro día. ¡Ey! Con estilo, ¿eh? Pate. Aparcado con estilo casi. Ay, Dios, qué grande ha sido. A ver. Venderle lingotes de oro. Me van a dar 43. ¿Solo 43.000 me vais a dar? Joder. Qué ruina. Pues ala, a vender. ¿Qué? ¿Por qué no me deja? Joder, si está lo más bajo los lingotes. ¿Por qué no me deja? Vamos a ver. No me deja. Ah, vale, márcalo, vale, bien, gracias. Vale, ya está. Pues creo, a ver, voy a echar un vistazo. Voy a ir a la tienda y ya lo guardo en la tienda. Joder, qué rompazo me he marcado, tú. Qué grande. Mira un momento a la tienda. A mirar, solo a mirar, no voy a gastar, no voy a gastar. Tranquilo. No voy a gastar. Solo la mira. Vale, para la zona esta que yo digo que quiero ir, voy a necesitar. Creo que es esta. Y esta. Creo que es. Y luego una excavadora. Necesitaré tubos para meter esto. Y bueno. Creo que sí, ¿eh? De la excavadora y una máquina. Pues el filtro del agua ya lo he pillado. Lo que quiero está gratis. Pues el filtro del agua me lo he pillado y me ha costado un ojo de la cara. Está aquí. Filtro del agua, $25. Dice que es gratis. Sí, claro. Gratis en sueño. Será gratis. Y creo que lo otro. Bueno, lo tengo que mirar. Bueno, lo voy a dejar aquí. Voy a guardar partida. Lo guardo. Vale, guardado está. Lo voy a dejar aquí. Bueno, gente. Bueno, ya habéis visto cómo va esto. Parece ser que esto lo del lingote de oro este mega guay le toca a todo Dios. Yo creía que iba de otra manera, pero bueno. Bueno, ya tengo 43.651 dólares. Voy a intentar comprar maquinaria para el siguiente. Veo que os ha gustado, sobre todo a Nemonus, que le me ha estado dando caña. Se la ha pasado pipa, Nemonus. ¿Para qué os voy a engañar? Se la ha pasado pipa. Nemonus se la ha pasado pipa a mi costa.
Y bueno, gente, pues espero que os haya gustado el directo. Ya sabéis, dadle a me gusta, dejar comentarios, compartirlo. Si no estáis suscritos, suscribiros. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. We'll be right back.